Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a un partido más de la Superliga 11-11. Hoy se enfrentan Alianza Lima, equipo que va segundo en la tabla, y el equipo de FIWA Rápida. Vamos a decir cómo forma el Alianza Lima, el equipo victoriano. En el arco, Daniel Aquije. Dos del centro juegan Jorge Guzmán y Carlos Llamoja. Los de los lados son Vasco y el otro es Javier Colca. En el medio, Ivo Gol. Así me han dicho que lo venda 4K de gente, a 4K o 40K, bravo es. Y ahí también está Renato Quesquén, el bravo, el 10, Brian, Anto y Fabián, mi tocayo, ese debe ser bravo, juega por los costados y Luis Arguedas juega de 9. Por el lado de FIWA juega Hans Moore en el arco, los dos de abajo son Johnny León y Lucho Morales, a los costados Lucio Dávalos con Rodrigo Martínez, el contención y el creación, Carlos Román y Fabián Hernández. Otro tocayo mío, son bravos estos. Alexander Trinidad es el bravo, el 10, el crack. Patrick Villacorta y Nicolás Héctor juegan ahí por los costados. Y el goleador con 10 tantos, Alonso Molina. Ya va a empezar el partido en cualquier momento. Estamos tomando una precaución tranquila, calmada, de empezar el partido porque juegan dos equipos representativos, Alianza Lima, FIWA, que están dentro de los puestos ahí metidos buscando el campeonato. Ya se va a jugar el partido entre Alianza Lima y FIWA. Los de FIWA van entrando, conectándose, y los de Alianza también por su lado, el equipo victoriano va entrando con todo, con fuerza, para comenzar este importante partido. Muchas gracias otra vez a PES 2020, a la Superliga 11-11, por darnos la oportunidad una vez más de narrar un partido nuevo entre Alianza Lima y FIWA. Ya va a empezar el partido. ¿Cuánto falta? 35 segundos. Nada más. Ya 32. Estamos como con la Navidad. 10, 9, 8. Va 29. 27, 26. Como el flash informativo a Boca de Urna en las votaciones. Va, eso también quisiéramos que salga 19, 18 para la cuarentena. Para poder ya movernos, salir. La gente ya quiere salir. Pero hay que seguir cumpliendo las normas del gobierno. Ahora sí, a la Navidad. 8, 7, 6, 5, 4. No va a explotar una bomba, tranquilo. 2, 1. Es el partidazo entre Alianza y FIWA. Va a mover. ¿Quién va a mover? Ahí está. Sale la Superliga de eSports. Gracias a la Superliga. El narrador es Fabián Camacho. Ah, pueden seguirme también en las páginas. Fabián Camacho con tilde, Fabián, ¿no? Porque hay mucho Fabián sin tilde, yo soy con tilde. Ahí, Fabián con tilde, y van a buscar ahí la fotito donde estoy narrando un partidito bastante importante de la selección. Va a arrancar el partido entre Alianza Lima y FIWA. ¿Quién va a mover? Va a mover Alianza con Luis Arguedas, y mueve Alianza. Ahí la tiene por este lado Javier Colca, qué buen pase de Javier Colca. Y ahí le va a quedar en el medio para que la tome Brian, y va Brian, ¿ah? Que la tome Ivo Gol. Y ahí va Ivo Gol, que la tiene Ivo Gol. Sus 40K de seguidores vienen a seguirlo. Y va Ivo Gol, y va ahora, va Anto. Anto viene bailoteando, van 2 minutos, Anto va a venir el centro. Bien FIWA despejando. Y ahí va Trinidad, iba Trinidad ahora, regresa la pelota para que la tome Nato. Y ahora va Carlito y a Moja, y va abriendo para ahí Anto. Anto le queda arriba, va Anto para pelear, va Anto para pelear y va a ganar. Ese Alianza juega bien, dicen muchos, me han comentado de Alianza. Ahí va, lateral, lateral, gracias a la Superliga de eSport. Siempre hay una pausa ahí. Acuérdense que están jugando Bayer contra Bayer. Ahí en los jugadores virtuales, pero el equipo potencia, el equipo que va jugando dentro de la Superliga, Alianza Lima, que marcha segundo, ¿eh? Contra FIWA. Ya van dándose ahí, no se olviden, el goleador está por el lado de FIWA y atrás viene Luis Arguedas con 9 tantos. Ahí va Alianza con Anto y va Brian para cambiarla. Aquí viene el primero. Venía el primero para Alianza Lima,
El arquero Hans Moore, qué nombrecito de Hans, no la pudo ver y ahora sí sale de atrás. Y va Hans Morse arriba y ahora viene y va a ganar Figua. Le queda Trinidad, ese es el crack. Y va Trinidad, cambió para Fix. Qué bien Fix, que pase bien el gol. Aquí está. Le va a quedar, le queda muy largo. Y va corriendo por la pelota ahí el jugador Nicolás Héctor. Y ahora la saca Nicolás Héctor, pero ahora viene Anto para Alianza. Y va, qué bien la armaron, qué bien juega Alianza. Aquí viene. Aquí viene la pelota, adelante. Bien, Hernández leyó muy bien ahí. Leyó perfecto. Fabián Hernández, que llegaba desde la volante. Saque de ahí, se va por el costado. Es finalmente tiro de esquina para Alianza Lima. Y ve el equipo victoriano adelante con Nato Scratch. Va Nato Scratch, lo cambian a Nato Scratch. ¿Y ahora quién va? Va Brian, el 10. Y va Brian arriba. Venía Brian a ponerla arriba. Y ahora nuevamente Nato Scratch. ¿Lo vas a cambiar? Lo cambiaron nuevamente a Nato. Y va Brian. Le tienen una fe a Brian. Brian arriba, viene el centro de Brian. Ahí está Hans Moore, que no se hace ningún problema. Y la saca Hans adelante y va Hans con Alonso, que la quiere parar, y va Alonso para ganarla. Qué bien la ganó ahí, la ganó Alonso Molina. Le quedaba Molina y ahora viene la pelota adelante para que la tome por este lado. Y va Johnny León, qué buen pase de Johnny para abrir la cancha. Y ahora va Coquito 94, qué buen nombre. Y ahí va como lo que estudiábamos, chibolos. Ahí va hacia adelante, va, la para bien y va adelante. La toma nuevamente y sale por este lado, va el jugador Fabián, el tocayo. Qué bien la tocó y va con Brian, qué bien la armaron. Y va Anto, que está el primero. Hans Moore, otra vez Hans Moore para lucirse, tiene nombre de como si jugara en Nueva Zelanda. Ahí va hacia adelante, y va ahora, la pone adelante, viene a quedarle, y Bogol, pero la perdió y Bogol no la pierda, dice tu gente. Y ahora va Anto, y va Anto hacia adelante, va Anto con Nato Scratch. La toma Nato, va a ponerla Nato adelante. Le queda, cuidado que la perdía para Figua. Despeja nuevamente, le queda adentro y va hacia adelante. Y ahí va Brian con la pelota. Qué buena pelota de Brian. Y va para ponerla Alianza. ¡Viene! Hans Moore. Otra vez. Vamos a decirle HM. Va a ponerla arriba. No es hombres y mujeres. Ahí va arriba. La va a poner arriba y Hans Moore la va a ganar, la ganó. Y va Patrick Villacorta para ganarla. Y Bogol, que se mete ahí, la saca como un gol. Y Bogol la sacó y va Fix desde el costado. Va Fix Fabián Hernández y la pone ahí en el centro. El arquero Daniel Aquije. Danielito se queda con la pelota. La va a mover desde atrás Daniel Aquije. En 24 minutos empatan 0-0 Alianza con Figua. Y va ahora Figua nuevamente con Fabián Hernández y roba ahí Nato Scratch. Que Renato Quesquén. Y va ahí Quesquén hacia adelante. Y va Quesquén hacia adelante. La va a poner en el centro. Ah, nos regaló piruetas. Muy bien, ahí se barrió ahí Lucho Morales. Llegó bien Luchito Morales abajo y la va a poner ahí el jugador de Alianza Lima hacia adelante. Sale Figua hacia adelante, ahora va a la contra porque atacan bien y atacan con más gente. Y va hacia adelante Alonso, ahí la ponía Alonso. Iba Molina, la tiene. Regresa nuevamente ahí Quesquén para darle una ayuda también a Carlos Yamoja. Va a salir desde el costado gracias a la Superliga. Sale ahí Alianza, ahora sale nuevamente Figua, va a salir Fabián Hernández, Fix, sale del costado, lo cambiaron, no le tienen fe, y la pone adelante, y ahí le va a quedar a Fix. Qué buena jugada, le pegó, le había pegado bien un choquecito, y va a darle Trinidad de la esquina, en 29 en el primer partido. Iba Trinidad arriba, viene el centro. Cuidado, aquí está, gol. Golazo con bailecito incluido. Qué bien, le dice perdón, le pide a la gente por el bailecito porque está de visita.
Pero es el gol principal, parece que es el Matute, se queda silenciado el Matute. Pierde Alianza Lima, gana Figo a 1-0. El gol lo marcó por ahí Patrick Villacorta. Y ahora va para pasar nuevamente. Iba Alianza, que no lo quiere perder. Iba Alianza, pero también Figua tiene lo suyo. Iba Figua hacia adelante, que bien armaron, que bien armaron. Aquí va Patri Villacorta, bien Patri, 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 Patri. Le había quedado a Patri. Parece que finalmente el gol es de Nicolás Héctor. Y ahora va hacia adelante, y va Anto, que bien armó, que bien armó. Aquí viene, viene, viene. Se le perdía nuevamente. Iba a salir Fix desde atrás. Rodrigo Matías ahí la pone adelante. Y ahora va Brian, revienta la pelota hacia el otro lado. Y ahí la toma el Fader, qué nombre. Ahí va el padre revienta, el Fader se emocionó. El Fader la botó hacia afuera, hacia la esquina. Le va a dar ahí Trinidad, le va a dar Alexander Trinidad. Trinidad desde la esquina en 34. Iba Trinidad, roba Alianza y sale de contra Alianza. Y ahí le queda Fitz, qué buen pase. Aquí está Alonso, venía el Alonso para Alonso. Iba de nuevo Figua, va de nuevo Figua. Ahora Patri Villacorta adelante. Ahí le queda Alonso, viene Alonso. Se encaprichó Alonso con que quería meter el onceavo para irse más adelante en la tabla de goleadores. No le dio pase, venía solito por ahí, también sumando Villacorta, lo dejaron afuera y ahí sale Alianza, iba Alianza con Anto que no le encuentra todavía y ahí quiere salir Patri Villacorta, le queda por ahí, ahí a Carlos Román y pone Román adelante, ahí le queda Trinidad, va a pasar, que bien roba Alianza, todavía no, no le queda, iba Fixa, ahora sí roba Alianza, iba Alianza para adelante con Anto, que este la toca bien, iba Brian el crack, el pensante, va Brian, que bien pensó que iba Anto, 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 bien cerró ahí, iba hacia adelante, viene, la sacaba John León. La sacaba Johnny León por ahí, le quedó ahí. Va a lateral para que salga Figua. ¿En cuánto? ¿En cuánto? Figua en 40 minutos. En 40 minutos va Figua hacia adelante y ahí la tiene Ivo Gol. Cada vez que la topa Ivo Gol se para todo el estadio. Son 40K, muchachos, muchos seguidores. Ahí va hacia adelante y la toma. Iba Trinidad, que bien la armó. Aquí viene. Salía del Oxai Villacorta. Quedó metido en Oxai Villacorta, Patrick Villacorta había quedado atrás, le va a dar desde el costado Vasco Borja y le va a dar arriba Vasco, ahora le queda Brian, buen servido, bien servido, y va Anthony, va Anto, va Anto, 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 que pase de Anto, no la leyeron bien, cuidado que se le perdió, Johnny León la tiene que sacar, la saca nomás Johnny León desde atrás y va Brian de nuevo. Iba Anto en 44, acá lo empata Alianza seguro, viene el centro. Ay, Figo está defendiendo todo. Y sale Figo hacia adelante y va ahora Fix que la pone. Bien Fix ahí, la pelota la toma bien, que bien armó. Y era Nicolás Héctor, iba Trinidad por el costado. Parece que se le nubló el mando ahí a Trinidad, no la pudo controlar. Y en 2 minutos más ha dado el árbitro, va a salir desde lateral. Sale desde el lateral por ahí Alianza Lima y ahí va en pantalla tranquila, pero normal, va Patrick para Villacorta para ganarla y viene Anto, este hace un recorrido enorme, ¿eh? Y va Anto, no más, final del primer tiempo, gana Figua 1-0, gana con gol de Nicolás Héctor y lo gana bien. Lo gana tranquilo, lo gana Figua defendiendo. Alianza busca lo suyo, pero todavía no. Van ahí, saludos para Ivo Gol. Saludos también para Lucio Dávalos. Gracias ahí a todos esos jugadores y a los arqueros también que están haciendo un partidazo. Tanto Daniel Aquije como Hans Moore, H&M. Qué bien juegan estos dos también. Y ahí se va a reanudar el segundo tiempo. Ahí, miren, qué bonito estadio con el que está jugando. Juegan en el Matute. Acá, estadio del Matute. Lleno el estadio de el Alejandro Villanueva. Están esperando ya seguro que se juegue la Liga 1. En cualquier momento se va a reanudar. Porque ya tienen fecha. Van a volver, ya dicen. Los entrenamientos, el presidente dio luz verde. Ya se va a jugar. Pero ahí todavía...
Por ahora vamos a seguir compartiendo la Superliga 11-11. Sí, vamos a compartir también la página de la Superliga que nos lleva estos encuentros. Gracias a todos los que se conectan, a los que comparten. Denle like, compartir, me interesa. Métanse a la página también de la Superliga y la vamos a ver por ahí. Alonso Molina para Figua, para acabar el segundo tiempo. Y lo gana Figua 1-0. Lo gana tranquilo, pero lo gana también buscando más que encontrando. Y ahí va hacia adelante y va Figua, aquí viene, viene, viene nuevamente, viene, le pegó Patrick. Rápido. ¡Qué bien toca este equipo de Figua! Figua la toca muy bien, pero no le pudo dar perfecto para que entre el arco y sale Danielito de atrás. Daniel Aquije, y sale ahora y roba Figua y ahí la tiene. Y va Nicolás Héctor que va a cambiar y no la puede cambiar Nicolás Héctor. Y le queda por ahí a Luis, le quedaba Luis ahí, le quedaba Luis Arguedas. ¡Va Luis Arguedas! ¡Revienta nomás Johnny León! Como una fiera, un león. Saltó Johnny León y ahora le va a dar del costado Alianza Lima en el Matute. Su gente quiere celebrar un gol, se para todo el comando, la va a poner arriba, van a levantar al comando los jugadores, viene el centro, bien, ahí se había puesto, había robado un poquito y sigue robando poquito. Le va a dar Nato Scratch, lo cambiaron a Nato, no está centrando bien, le dice, ahora va el 10, va por ahí Brian para darle el crack y le va a dar Brian. Había ganado bien Luis Argueda, ganaba por encima, no le pudo ganar y va a salir Hans Mohr desde atrás. Iba Hans Mohr adelante, no le puede ganar, iba Alianza ahí, ahora la toma nuevamente Figua, iba Patrick Villacorta, que pase, metió Villacorta. Villacorta encortada, la dio Villacorta. Y ahí va, la toma ahora Alianza y sale Alianza con confianza. Y ahí la para, se para ahí Figua y va adelante, ¡qué bien la armó! Daniel Aquije sale y corta todo, opción de juego. Sale Daniel Aquije y le quedó, cuidado que prueba Villacorta, aquí está, tocó. Era Ibogol se agranda, revienta con todo para Alianza, está amargo Ibogol, no entra, dice... Vamos a seguir buscando el adísimo gol. Va a salir Fix desde el costado. Lo cambian a Fix y va a ser finalmente Fabián Hernández quien saque la pelota. Y la saca ahí Fabián Hernández. La va a poner desde el costado. Iba hacia el costado y ahí le ganó la marca a Anto. Y Anto para Alianza. Y va Alianza con Luis Aguirre. Va Luis Arguedas. Le quedaba Luis Arguedas por ahí. Todavía no se puede para Alianza y vivo gol al saque. Y ahí va Anto, ahí la tiene Brian, que bien la cambiaron. Vivo gol, que pase, metió vivo gol, es un golazo. Qué bien está la defensa también abajo. Iba a marcar por ahí Hernández y ahora va Dávalos, ahí viene, la saca muy bien. Iba, no aguanta Alianza, sigue Alianza hacia adelante, Anto despeja Figua, iba hacia adelante Figua, ahí la toma, va Patrick, ahí la toma, sale Fix hacia adelante, la va a tomar Nicolás Héctor, bien ahí, cambiaron el pase, iba Nicolás Héctor para cambiarle, es un golazo, le había pegado bien Alonso Molina que retrasó unos pasos. Había retrasado bien para pegarle, se fue por encima y va a salir Daniel Aquije desde atrás para Alianza. Y sale Aquije para Alianza, que va en 59 Alianza con el comando todo encima. Iba Anto, que hace amagues, hace dribbling, se emociona la Alianza, va hacia adelante, qué buen centro, qué golazo. Había pirueta y media de Chalaca. La saca ahí de nuevo para el equipo Victoria Nueva Alianza y revienta por ese lado, por el sector del derecho. Ahí le queda Patrick Villacorta, le queda, va desde lateral para que vaya Villacorta. Va Villacorta, van a esperar, le van a dar a otro y le van a dar la oportunidad para que salga desde ahí. Va a salir Rodrigo Matías y la pone ahí, Rodrigo Martínez.
La pone Gogol y va hacia adelante, y va hacia adelante Alianza, va a ganar la Brian, va a ganar la Brian, que bien está jugando Figua, y va hacia adelante Nato Scratch, ahí la toma, ahora va para adelante, la va a cerrar, bien Trinidad regresando, y regresó Trinidad, y ahí la pone, no está adelantado, no está adelantado Patrick, y va Patrick con el cuerpito, aguanta Patrick, aquí está, le viene, le pegó, golazo, golazo de Nicolás Héctor, una vez más, apareció Nicolás Héctor, otra vez metido por el costado, Nicolás Héctor esperó que le pusieran el pase, y la clavó en un ángulo imposible para Quije, la clavó Nicolás Héctor y están 2 para Figua, 0 para Alianza, Alianza que es el local, todavía no puede encontrar la zona del juego. Alianza ahora que lo quiere voltear y tiene con qué en la historia del cuadro victoriano. Y va a sacarla, va Jorge, la revienta ahí, era Jorge Guzmán. Alianza para ponerla, Nato Scratch que no la pierde y va Scratch ahora hacia adelante. Y va Nato ahora la tiene que la pone hacia adelante, va Billy que la saca. Ahí va ahora, va de contra Figua. Sigue Patrick, va Patrick, bailotea Patrick, qué buen pase, qué buen pase, qué buen corte de Alianza, sale con calidad, Alianza Lima de atrás, iba Alianza, ahora va Ibogol, iba Ibogol, iba Ibogol, qué pase de Ibogol, siempre regala buenos pases, aquí está, esta sí es la jugada para Alianza, revienta con todo, Figua en 70 minutos, en 70 minutos gana Figua, 2-0 al conjunto de Alianza Lima en el estadio de Matute. Y ahí va hacia adelante, le queda Ibogol, va a ser una magia, va a ser una magia Ibogol, le queda ahí, está alto. Esta era para Alianza, esta era para el conjunto victoriano, se fue por poquito no ingresa el primero para Alianza. Este es el torneo clausura 11-11, ya viene también, o ya se va a jugar el partido, son 11 equipos que juegan, 14 equipos de la Superliga Peruana de PES que están jugando en la Liga Profesional Peruana, y ahí va Ibogol en la Superliga de eSports, y va Ibogol hacia adelante, este es el partido entre Alianza Lima y Figua, y la pone Ibogol, Ibogol la pone, va a pasar, ahí va a pasar, hay falta contra Ibogol, falta contra Ibogol, le metieron un tabazo a Ibogol, y ahí va Brian para darle el cerebro, iba el cerebro de Alianza para darle, lo vio adelantado al arquero, arquero estás adelantado, arquero estás adelantado, bien Hans Moore con toda su altura, con su soberbia, ahí Hans Moore la saca, iba Hans Moore hacia adelante, iba Patrick Villa corta para ganar, pero ganó por el otro lado, había ganado bien Vasco, y ahí sale bien, ahí Alianza no puede salir, le pone la contra, viene ahí Nato Scratch, que bien de taco la hizo Nato, Ibogol la pone, iba Ibogol, va con Anto, lo robó, y va, y ahí está Alianza, qué buena, la revienta nomás, Figua. Alianza se quiere meter tocando siquiera hasta el otro arco, se quiere meter tocando hasta adentro, esa es la filosofía de Alianza, tocar la pelota bien, poniendo por los extremos, tocando de adentro hacia afuera, está tocando bien Alianza, pero no le alcanza porque Figua lo gana 2-0, en casi ya 80 minutos, casi 80, 78-16, ya van 78-16 del segundo tiempo, gana Figua, 2-0, hacen cambios por ahí, hacen sustituciones, buscando la alineación, la mejor alineación para llegar, va Ibogol para ponerla desde lateral, Ibogol la saca desde afuera, desde lateral, desde el córner, va Ibogol de todos lados, y ahí viene Nicolás Héctor a cortar, y va, la va a poner, y lo ven a Nicolás Héctor, qué pasó, y qué bien pasó Nicolás Héctor, qué bien aguantaron, qué bien el pase, es un golazo por la transición, bien ahí, y cortaron, y Alianza, qué buen pase, está solo, no hay marca, que bien la leyeron, no le han dado un espacio para que la tenga Luis Arguedas, no le ha dado una Figua Arguedas para que la clave, tiene 9 goles Luis Arguedas por atrás de Alonso Molina que tiene 10 para Figua, no anota hace bastante tiempo Alonso Molina. Y ahora vamos a ver si hoy día es. Iba Brian hacia adelante. Ahí está Nato Scratch. Iba adelante. Van Gelsken la pone adelante. Qué buena jugada. Está.
Parece que hoy día Alianza no quiere hacer goles, solo quiere jugar. No quiere hacer goles. Alianza va a salir Hans Moore en disparos. 8 Figua, 7 Alianza. Y ahí va adelante Alianza. Ahora la tiene Figua nuevamente. Roba Alianza, va Jorge. Y va Jorge Guzmán, ahí adelante, va Jorge Guzmán hacia adelante, la toma Brian. Aquí está, esta es buena, esta es buena, esta es buena. Y ahí, qué bien armó Alianza. Golazo, golazo, golazo. Golazo de Alianza Lima. Una le tenía que dejar a Luis Arguedas, el 9 la busca. Empaten tantos ahora con Alonso Molina. Empaten tantos ahora. Luis Arguedas está dentro de la tabla de posiciones de los goleadores. Alianza ya tiene uno. Figua va ganando 2-1 en el estadio de Matute en 86 minutos. Y revienta con todo. Y va Alianza por el empate. Se empiló Alianza. Se agrandó Alianza. Agarró confianza Alianza. Y va adelante. Sigue Alianza hacia adelante. Y va el equipo victoriano. Va el equipo victoriano. Aquí está. La toma Hans Moore para que la lleve hacia adelante. La va a reventar. Revienta con todo ahí Hans Moore. Y la pone. Y ahora va Figua. Y va por ahí. La tiene ahí Carlos. Ahí va Daniela Quije que revienta. Y va Quije que revienta. Y la toma. Y ahora va Ivo Gol para Alianza. Y va Ivo Gol para Alianza. Qué buen pase para que queden. Alguien le quede. ¡Ah! Parece que no va a haber. Vaya, hay una más. Hay una más porque va Fix hacia adelante y tomó la lanza Fix. Qué bien la hizo. Aquí va Nicolás Héctor. Puso el cuerpito. Qué bien pone el cuerpo Nicolás Héctor. Y va Nicolás Héctor. Aquí está, aquí está, aquí está. Se agrandó Nicolás Héctor. Se agrandó Nicolás Héctor. Y parece que le cobraron que se agrandó. Te agrandaste mucho. Le dijeron, ah, no. Tiro libre, la última. La última. Trinidad la va a poner arriba y el árbitro pita. Alonso está solo. Alonso Molina está solo por el gol 11. ¡Qué jugada, qué jugada, qué jugada! ¡Qué bien leyó Jorge! ¡Qué bien leyó Jorge Guamán! Guzmán leyó muy bien, Jorgito Guzmán. Se acabó el partido. Ha ganado muy bien Figua. Aguantado. Pero ha jugado bien Alianza, ha tenido ocasiones muy, muy buenas Alianza para ponerse adelante. Figua con toda su experiencia, con sus jugadores, con Villacorta, con Nicolás Héctor y con Alonso Molina, han hecho un buen partido, les ha alcanzado. Han hecho 2 goles y Alianza solamente 1, ha ganado bien. Figua 2-1, vamos ahora al partido de vuelta, donde van a jugar nuevamente Alianza Lima y Figua. Las imágenes de los goles. El gol es de Nicolás Héctor, el primero, y el segundo de Nicolás Héctor. Ahí está, finalmente se está viendo algunos datos por ahí, algunos datos que podemos dar, que tenemos. Siempre ahí tenemos datos para darles sobre la Superliga 11-11. La Superliga 11-11 que siempre nos trae cositas importantes. Ahí vamos a dar el equipo ideal de cómo está quedando. El equipo ideal tiene a Palomino en el arco, Martínez ahí de Figua, otro Palomino, Bartista y Taxa quedan ahí en el equipo ideal en los marcadores, los volantes, Zárate, Guamán y Salazar de Universitario, Diego Aguirre de Cusco FC, Kevin Leva del Boys y adelante Piero Tapia de Universitario que va puntero la U y atrás viene Alianza, parece que no quiere llevarse la punta Alianza, va a salir Alonso, va a salir Alonso y ahí la toma y va Trinidad para adelante, y va Trinidad para Figo, aquí está, aquí está, aquí está, falta. Falta para el equipo de Figua que ha cambiado de color de camiseta. Ahora son rojos y Alianza blanco. Y ahí va adelante, va Quije para ponerle arriba a Daniela Quije. Qué bien ha ganado y ahora va Patrick y va Patrick para ponerla. Qué bien cambió, qué bien cambió, qué bien cambió. Va a ser la jugada, va a ser la jugada. Qué bien hizo el corte. Y aquí viene y viene Trinidad. Se mostró el 10, se mostró el 10. Este 10 se muestra bastante. Ahí va, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Le queda limpio en el medio.
Iba Figua, iba Patrick, iba Patrick, la quería poner Patrick. Y ahora va Trinidad, va el cerebro, qué jugada, cómo la armó. Ahí nomás le quedó. Iba Scratch, Nato Scratch, la asome, bien ahí Brian. Y el cerebro de Alianza que la pone, iba por el costado, iba por el costado, va por el costado, iba por el costado. Fabián la pone por el otro lado para que salga y revienta con todo el jugador de Alianza Lima. Iba Alianza para el costado, va Alianza, ahora le queda, bien le dio, iba gol para Anto, iba Anto. Anto Pez, Iba adelante, no puede pasar, aquí le queda Alianza, que le queda Alianza, le queda Alianza, bien Figua defendió, y viene el centro, viene el centro, viene el centro, aquí está Anto, está gol, golazo de Alianza Lima, el equipo victoriano la buscaba, Anto la quería desde el otro partido, pasaron 95 minutos, para que Anto la pueda añadir, Anto la pone, ahí están, Alianza Lima 1, Figua 0, y ahora va Figua en 9 minutos, y roba Alianza rápido, y sale Trinidad, que lo quiere empatar rápido, y va Nicolás Héctor, Fix que la pone por el costado, y entonces arriba, Fix arriba, aquí está, bien defendió Alianza con mamá, y ahora le queda, ahí va Guzmán, ahí en la marca, ahora va Brian, el cerebro, y la pone para que vaya Nato Scratch, qué buen pase, y va ahí, la pone al costado, y va Anto, bien, ahí parado, el jugador también la tenía, ahí Lucho Morales por el costado, y ahora sale, iba Nicolás Héctor, la toman, toma, la pone al lateral, lateral, gracias a la Superliga, en 13 minutos, gana Alianza. Gana Alianza 1-0 a Figua en el segundo partido. En el primero lo ganó bien. Lo ganó bien Figua por 2-1. Va a sacar Hernández. Iba Hernández, qué bien la hicieron. Ahí le va a quedar en el medio, le va a quedar servida. La botan ahí. La va a dejar salir nomás el jugador de Figua. Saca Figua desde el costado. Iba Figua, va Coquito para ponerla, que bien la puso, iba Trinidad, como la para Coquito y le pone Trinidad. Iba hacia adelante, iba Anto que va a luchar, iba Anto que va a luchar, iba Anto que va a ganar, iba Anto que se va a meter, iba Anto. Y sigue Anto y lo vio, y lo vio, y lo vio, y lo vio, ¡Anto! No le pudo dar la pelota bien, no le pudo sacar el centro. Y ahí va ahora Figua, despeja Alianza y Bogol, llegó hasta el fondo, va a salir Coquito para el jugador. Y ahí va ahora Trinidad que la pone adelante y va Brian el cerebro que bien la hizo. Iba Luis Arguedas con su gol, iba Luis Arguedas y Banto que puso el cuerpo, qué jugada, en offside. Salió en fuera de juego ahí el jugador aliancista, va a salir Hans Mohr desde atrás. Y pone la pelota Hans Mohr atrás y ahora va adelante y la toma Anto va hacia adelante, la pone Anto, que juega de Anto, bien, revienta Figua. Y va Anto nuevamente, va Anto para adelante, la va a sacar el cerebro Brian, le espera, bien, ahí a la marca, bien, en la marca Javier Colca y va hacia adelante ahora y ahí la tenía por ese lado. Va saliendo ahora el jugador Anto, la daba Ducio Dávalos, y ahí le queda Luis, y cerró muy bien Johnny León, cerró León todos los circuitos, y ahí va Anto para ponerla desde el córner, va a cerrar bien, y viene a cerrar, gol de Alianza, Lima, la perdió ahí el arquero, no supo medir Hans Mohr la pelota, añadió la pelota el jugador de Alianza Lima, gol de Alianza, gana Alianza 2-1, y ahí va ahora Alonso Bonini, la tiene ahí Nicolás Héctor, la va a poner en el centro, viene el centro, aquí viene, se le perdió todo, va Alianza siempre a salir. Y la pone Alianza por ahí para ponerla. Sale ahí, Anto la va a recibir. Ahora la toma Trinidad la toca, va Patrick, que bien le puso vía corta. Aquí está Alonso, que toque, qué juego. Bien aquí, que puso la mano. Iba Patrick, iba vía corta, que bailotea. Viene el centro, aquí está, buen centro. Le quedó por ahí, va Nato Scratch. Va Scratch, no le queda y ahora le queda. Va ahora Nicolás Héctor, le queda a Héctor, qué buen pase, cómo aguanta en el cuerpo Héctor, qué pase, que está. ¡Ah!
antigua. Gol de Alonso Molina, que llega a los 12 tantos y va hacia adelante. Ahí viene Brian y le queda a Brian bien ahí. Y va Alianza para encontrarlo rápido. No hay pausa en el partido. Va Alianza ahora. Anto la va a poner arriba. Y la pone Anto bien. Anto lo puso Anto. Va a salir por el costado. Pero Robby Bogol, aquí está el gol de Bogol, aquí está el gol de Bogol. ¡Gol! ¡Gol! De Alianza Lima, rápido, la esperó ahí Luis Arguedas. La esperó rápido Arguedas para clavarla. Que no se le vaya, dice que no se le vaya Molina. Y no se le fue y ahora va vivo, va vivo, va vivo. Revienta el jugador de Alianza. En 32 minutos del primer tiempo, gana Alianza 3-1. Y va Patrick, que centro, que centro, que centro. No lo leyó bien Nicolás Héctor y pone el cuerpo Héctor. La saca ahora, va, va, va. La sacó a lateral en 33 minutos. 33 minutos, saque lateral. Gracias a la Superliga para el conjunto de Figua. Y va Figua para adelante, ahí va y sale y va. Despeja la pelota y la pone arriba, que bien la mano, que bien la que no. Y le queda ahí, le queda Trinidad, pasó, pasó, le queda. Y ahí va Nato Scratch, le quedó y va a poner la pelota adelante, la va a poner adelante. Bien el cierre ahí, cerró muy bien por ahí. Había cerrado Rodrigo Martínez. Y ahí le queda bien, 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 bien. Había progresado la pelota. Y revienta Alianza Lima en 37 para que la pelee Anto. Y la va a ganar ahí primero Johnny León. León, cuidado, se equivocó, la robó. Le va a quedar a jugar de Alianza. Le quedó ahora Figua. Y sale Hernández por el costado. Y va Hernández, que rompe líneas. ¡Qué pase de Hernández! ¡Qué pase de Hernández! ¡Buen pase de Hernández! Pero le quedó a Anto. Iba Anto con su experiencia. Iba Anto con su experiencia. Bien, ahí cerró. Y ahora va nuevamente Figua. Partido de ida y vuelta este. Iba hacia adelante y le quedó a Nicolás Héctor. NH la toma nuevamente. Y la va a poner ahí para Trinidad Corta. Le quedó a Trinidad. No la pudo meter mejor en 42 minutos. La revienta Alianza. Ahora va desde el costado, va el jugador de Figua y va Figua para adelante, la puede poner, le va a quedar, le va a quedar, le va a quedar, aquí la toma Billy, la pone a costado y le queda a Patri Villa Corta, aquí va, aquí va, aquí va, bien Jorge ahí poniendo, Jorge Guzmán pone la impresión, uy, se le perdió, y va Alianza, va Alianza, va Alianza, va Alianza, se aplica el triángulo, gole, 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 lo que se perdió Arguedas. Lo que se perdió Arguedas, estaba completamente solo, la había hecho mal Figua, no hizo bien el cierre, la perdió en 45 y más, la perdió Figua ahí, y ahora va Figua para el empate, ahí acabando el primer tiempo, va Figua, le quedó ahí a Billy, roba bien Alianza y va el tercero, roba bien Alianza y va el tercero, no la pudo poner ahí bien, Luis Arguedas se puso, la va a sacar y el árbitro lo acaba, termina el primer tiempo. Termina el primer tiempo ahí, no había nada, no había pausa. Alianza Lima se está imponiendo 3-1 a Figua. Ahí van a hacer un par de modificaciones. Vamos a tener calma, pausa. Alianza lo está ganando 3-1, pero no olvidarse que en el partido anterior lo ha ganado Figua con 2 goles de Nicolás Héctor. Lo ha ganado bien Figua, 2-1. Algunos datos por ahí también que podemos dar. Siempre es bueno dar datitos por ahí que tenemos. Tenemos que en asistencias, Héctor Nicolás o Nicolás Héctor la tiene por ahí también. Tiene 8 asistencias. Más abajo viene Rey Molina de Cienciano, Ángel Martín de Deportivo Municipal, Trinidad también, el crack de Figua, 4, y Kevin Leva, 4 también. En asistencias ahí, Figua también tiene una muy buena posesión de pelota. Muy bien Figua ahí, teniendo mucha importancia. Ahí vamos, que va a venir, ya se viene. Tabla de posiciones, ¿quién va primero? Universitario tiene, actualmente tiene 19 puntos. Alianza Lima 16, pero de repente con este está sumando 19.
Hay clásico de repente porque se van a disputar el primero y el segundo puesto. Va a salir Luis Argueda de ahí atrás y mueve Luis. Mueve Luis para el segundo tiempo. Y ahí va Alianza para adelante y va Alianza y la pone Nato Scratch. ¡Qué pase de Nato! Y viene Luis Argueda, saquiste su golazo. ¡Gol! ¡Golazo de Alianza Lima! Gracias, le dice. Gracias, también te doy, oh crack, qué pase metió. ¡Qué pase metió el jugador de Alianza Lima! Pase notable desde atrás, por lo menos unos 70 metros desde atrás. Pase notable y Alianza marca el cuarto. Con la Alianza Lima, marca el cuarto. Y va Alianza ahora con Luis Argueda, que quiere más este gol. Bien, Hans Moore. Abajo y ahora va Figua, que no se da por vencido. Y va Figua, que salió bien. Va Figua y Bogol, está en todos los lados, todo terreno y Bogol. 40 acá también es un montón. Y va hacia adelante, viene. ¿Cuántos hinchas tiene Bogola? Y va hacia adelante y encontré la página y Bogol dando una mención. Ahí va hacia adelante, viene. Figua, gol. Ahí está Daniel Akinje. Akinje se queda y no permite que se ingrese la pelota. Akinje dice, aquí estoy yo. Akinje está aquí. Ahí va Alianza y va Alianza, se para. Falta para Alianza Lima. Falta también del jugador Lucho Morales. Se emocionó. Falta primero para... Y le ponen a María Arguedas. Va a salir desde atrás. Desde atrás sale Lucho Morales. Y va ahí Morales arriba para que la pelee. Y va y la peleó bien. ¡Qué mano sacó Akinje! ¡Qué mano sacó el arquero de Alianza Lima! Lo comienzan a odiar al arquero de Alianza Lima en Figua. Todo el mundo ya está comentando. Conéctense, sigan la Superliga, la página. Y va a venir el centro de Trinidad. Y viene Trinidad arriba. ¡Cuidado que le queda! ¡Le pegó! Le había quedado bien. Había llegado desde atrás. Había llegado Trinidad bien, no le pudo dar más abajo y sale Akinje en 54 minutos. Gana Alianza, gana bien, gana contundente, 4-1. Viene ahora, iba Patrick, qué bien armó. Aquí está, es un golazo. Otra vez Akinje se agranda, ya lo están comenzando a odiar en Figua. Iba, qué bien aguantó Patrick, falta. Falta, se lo llevó con todo el jugador de Alianza. La va a poner ahí Johnny León. Johnny la va a poner arriba. Johnny 021 en 57 minutos para poner el descuento. Y va Johnny arriba, va Johnny arriba. ¡Qué bien! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Ah! Estaba adelantado el jugador de Figua. Era buen gol, había pivoteado muy bien el jugador. Y ahora va Alianza para adelante. Aquí está, le quedó bien el pase. Bien ahí, leyó muy bien. Y va nuevamente Alianza Lima. Aquí está Alianza, va Anto, que se agrandó. Bien, Figua despejando. Y ahí le queda, pone el pase terrible, pase que metió gol. La bota nomás hacia el otro sector. Va a salir desde el costado Rodrigo Martínez. Y va Martínez que mueve con Nicolás Héctor. Y va Martínez con Héctor. Y va Héctor. Qué buen pase metió para Patrick. Qué bien la armaron. Juega muy bien Figua. Lo vio al costado. Aquí está. Puso el cuerpo. Revienta ahí Alianza. Y va la contra. Fuera de juego estaba el jugador Arguedas. Salí en fuera de juego Arguedas. Le va a dar Johnny León en 62. León le va a dar León arriba. La va a buscar arriba también. La busca ahí. La buscaba también Trinidad. Y le queda Alianza nuevamente para la contra. Le queda Alianza. No la pudo poner bien por ahí. Le quedaba Brian. No la pudo poner bien Brian. Y va a salir desde lateral. Desde lateral va a salir ahí el conjunto de Figua, lo cambian y va a ponerla Rodrigo Martínez.
Va finalmente Rodrigo Martínez desde el costado. Iba Trinidad para poner que pase de Trinidad, que pase de Trinidad. Leyó muy bien el jugador de Alianza. Iba Alianza de contra, iba Alianza con Arguedas, que pase de Arguedas, que pase de Arguedas. Johnny León ha leído nuevamente bien y sale con elegancia, sale con tranquilidad a la Superliga de eSports. 14 equipos de la primera Liga Peruana de PES, y va adelante, y va adelante, y va adelante. Ahí le queda Nato Scratch, iba Scratch para ponerla, ahora le queda ahí, ahí está, ahí está, ahí está con el pase, Bernández, 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 Trinidad, qué buena jugada, qué buena jugada, qué golazo, qué golazo, qué jugada lo han armado, qué jugada que han armado, qué bonita, es hermosa, es preciosa, le había quedado bien, era un centro mejor con comba hacia adentro, la va a poner Trinidad de todas maneras, desde el costado izquierdo, y la pone Trinidad arriba, el centro, viene el centro, va a salir Alianza, va a robar unos pases, ha robado unos pases Martínez, y ahí le queda ahí la falta, falta contra Trinidad, va a Vidar, si se avivó Trinidad, se avivó Trinidad, se avivó Trinidad, le quedó a Vidar, le quedó a Vidar, le quedó a Vía corta, le había quedado Vía corta, revienta Alianza en 70, gana Alianza, 4-1, todavía gana Alianza. Y ahí va, y ahí le queda Fix, y ahora revienta con todo Jorge Guzmán, va a ganar, que bien ganó, iba Anto y nos paramos y se para todo el comando, y se para el comando, y se para el comando, que va Anto, rechazó mal, y ahora va la robo Alianza nuevamente, qué cierre de Johnny León abajo, qué cierre de Johnny León abajo, un cierre notable para que llegue bien el conjunto de FIBA. Va a salir desde el costado, va a ponerla Anto para Alianza, y la pone Anto ahí arriba, Anto arriba, Anto arriba, Hans Moore, ahí pone la mano Hans, para que no sea imposible, Hans Moore con la pelota la puso bien, y ahora hay que esperar ahí, que comience, todavía no espera, y va a comenzar, y va a comenzar, y todavía no empieza. Siguen todavía, vamos compartiendo. En estas pausas, compartamos, demos like, saludemos al narrador, digan, narrador, dime unos saludos por lo menos. Y va Anto ahí, va Anto arriba para ponerla de la Alianza. Va Alianza que va con 4 goles arriba, y viene Alianza, ahí está, que está, no le quedó. Y ahí va nuevamente, revienta con todo el jugador Lucio Dávalos. Lucio la pone al costado y va y Bogol que saca los laterales, los centros, va todo. Es desde abajo, dice, para que salga Hans Moore, el arquero. Y va Hans Moore para sacar ahí, la va a poner Hans arriba. Va a ganar el de Figo en 75 minutos. Y ahí va Alianza con Ivo Gol, que pone buen pase, buen pase, buen pase. Y va Anto, Anto que aguanta, que jugada Irmo Anto. Y Brian, qué gol, qué gol. Se agrandó Brian, le tenía que poner la pelota por abajo. En esquinas, gana Alianza, tiene 4-2 Figo. Anto la va a poner arriba, ya lo vio, ya lo vio. Y viene a pedirle el jugador de Alianza. Se vino de la marca, se sale, van a hacer una jugada preparada, bien Hans Moore leyó, se durmió la defensa y ahí va Ivo Gol, y va Ivo Gol, recuperó Ivo Gol y la pone adelante, que bien la hizo Alianza, bien ahí para salir, Lucio Dávalos y Bernández para el costado y la roba Alianza, que bien la roba Alianza, aquí viene el centro, ah, ponía la cabeza Luis Arguedas, puso también la mano Hans Moore, que sale, y ahora va y la roba ahí, la tenía iba Martínez, y ahora la tiene Vía corta, iba Fix, iba Fix, iba Fix, que pase de Fix, no la pudo poner bien, solamente sale desde abajo Daniela Quije para Alianza Lima, y sale a Quije, ahí va Quije adelante, y la va a tomar a Quije con Anto, y va Anto que la pone por encima, y va Anto por encima, va Anto por encima, roba bien, y va ahora y la saca, ya que está bien, bien, bien Patrick, con confianza la toma, tranquilo, y va Trinidad para progresar, que pase de Trinidad, que pase de Trinidad, se lo llevaron, me parece que otra vez es Ivo Gol, se lo llevó Ivo Gol, lo reventó Ivo Gol, y ahí la va a poner arriba, la va a poner arriba, ¿quién la va a poner? La va a poner Johnny León,
Y la va a poner Johnny, la pone Johnny arriba, Johnny, Johnny, qué buen jugada, qué jugada, qué jugada. No le entendió bien. Era la pelota para Nicolás Héctor. No le entendió bien. Y la va a poner arriba Daniela Quije. Y va Quije arriba, qué bien ganó. Y le quedó Anto, cerraron mal. Lo importante es que recupera lo que pierde Figua. Y ahí va, le queda Figua, faltando 5, lo va ganando Alianza. Pero en 5 minutos pasan muchas cosas. Ahí va hacia adelante y la tiene, va Patri Villacorta. En 5 minutos se voltean partidos. En el Mundial se voltearon partidos en 5 minutos. Ahí va, y viene el centro, ¿se acuerdan de Japón? Ahí va, viene el centro, Patrick Villacorta. Y va Patrick, qué bien la hizo, va a tocarlo al costado. Falta, y me parece que es en el área, es penal para Figua. Y va Figua, ahí está, preparen, apunten, todavía no. Y cambiaron para que patee Patrick Villacorta, preparen. Apunten, y Patrick Villacorta miró el arco y Daniela Quije. Iba Villacorta para darle los Villacorta. No pudo cantar la canción de los Villacorta. Se le fue nomás la pelota y sale Daniela Quije. Sigue ganando Alianza 4-1 en casi ya 90. Iba Alianza que quiere el quinto, si no metiste el penal voy a meterla yo. Y viene Anto, la perdió Anto, ahí venía el quinto, se paraba la gente para celebrar. 5 más ha dado el árbitro y va para adelante ahí Figua. Y ahora la tiene Alianza, y va Alianza que roba, y roba Alianza con el cerebro Brian, y Brian la pone para Arguedas, y Arguedas quería tocar, ahí nomás revienta con todo Figua, y le va a quedar por ahí a Anto. Anto pone el cuerpo, lo aguanta, lo espera, Anto sigue, va a pasar Anto, y pasa Anto, la pone, sigue Anto, hay que quitársela a Anto, nadie se la quita a Anto, se metió Anto, se emocionó Anto. Y ahora va a salir Hernández. Iba Hernández, ahí va, y la va a poner acostado, y hace una finta que bien la hizo. Iba fixa, ahí la pone fixa, ahí va Alonso, Molina, y la tiene Molina, le va a pegar Molina. ¿Por qué no le dio el arco Molina? En 95 se va a acabar, y se acabó el partido. Ha ganado Alianza con confianza. Ha venido con confianza Alianza, y si ponen en la balanza lo que ha hecho Alianza, hoy lo ha ganado con mucha supremacía Alianza Lima. Ha ganado por 4-1. Se perdió un penal Villacorta para Figua. Lo ha ganado Alianza Lima en la Superliga 11-11. Qué buen partido hemos tenido con este Alianza Lima Figua. Ahí vemos imágenes donde el arquero falló. Vamos a ver finalmente quién es el que quedó como la figura de la cancha. Vamos a ver, ahí falta un poquito, a ver quién quedó finalmente como la figura. Qué buena, qué bien ponen el cuerpo estos dos equipos. Saben poner el cuerpo, casi ahí ataja a Daniela Quije, pero le pegó fuerte, le dio duro ahí para que entre Alonso Molina para ponerse como el puntero de la tabla en los goleadores de Figua. Le dio bien Alonso Molina. Ahí también están los jugadores de Alianza, embarcan el tercer gol, el cuarto. Ha ganado Alianza, que suma 3 más. Figua también sumó en el partido anterior. Ganó Figua por 2-1 los dos goles de Nicolás Héctor para Figua. Y ahí viene y se lo perdió Arguedas. Ahí está la Superliga de eSport. Muchas gracias por la oportunidad. Fue el partido entre Alianza Lima y Figua eSports. Esto fue todo, señores. Gracias por estar conmigo vibrando, viviendo todas las emociones. Gracias a Fútbol P2020, a la Liga de PES. Fue Fabián Camacho en la narración. Muchas gracias, amigos.